Es evidente que el acoso forma parte de la estrategia de la ultraderecha para conseguir sus objetivos. El enfrentamiento constante, el señalar con el dedo a quien no gusta y enviar a las jaurías a por esa persona. No es solo una estrategia cobarde, también es autoritaria y muy peligrosa. Esta semana, Yolanda Díaz era acosada por un grupo de taurinos con una serie de insultos que resumen bastante bien la talla moral de este grupo de autodenominados artistas. También Monedero era acosado esta semana pasada en un bar, con una buena dosis de insultos y la difusión pertinente en redes sociales. ¡Venga tu puta cloaca, maricón de mierda! Aquellos que defienden estos actos se escudan en la legitimidad de estar haciendo lo mismo que hicieron estos en el pasado. Pero cuando llega un periodista a recordarles las diferencias... Es fácil. Scratche es si estás desesperado porque te van a quitar tu casa y protestas frente a políticos corruptos que trabajan para el banco. Si no protestas por nada, si solo gritas maricón de mierda con una copita en la mano, no se llama scratche, se llama fascismo. Es entonces cuando el acoso se redobla. Se ha dado en el clavo. La gente defiende lo indefendible. ¡Fuera! ¡Comunista! ¡Fuera! La estrategia es el desgaste más absoluto, el no dejar descansar a los dirigentes ni en sus propias casas. Ya sea con himnos fascistas a todo volumen o algún que otro grito que no defiende precisamente lo democrático. Pregúntate por qué sabes tanto de unos y tan poco de otros. ¿Por qué se tolera un acoso continuado y sin una protesta concreta? ¿Por qué los medios de comunicación no tienen ningún reparo en señalar y luego en sorprenderse cuando estalla el conflicto? ¿Os imagináis una protesta que dure tanto en la casa de Pablo Casado o de Santiago Abascal? La democracia merece un respeto.